Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si viene gente. Vamos a esperar un poquito que se llene de gente. Demasiada luz, creo. Se sigue viendo alto. Vale, genial. Perfecto. Ahí se ve la categoría. Gamer Guild, muchas gracias. Ahí compartiendo el directo. El directo, el directo. Vamos a esperar 4 minutos que vaya llegando gente. Vale, perfecto. Somos 5 amiguitos. Parece que va todo bien. Vale, se está emitiendo bien. Todo bien, todo guay, todo bien, todo bien, todo bien. Todo perfecto. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, gente del directo.
Vale, empezamos en 3 minutitos más o menos. Dejar comentarios aquí abajo de lo que queréis ver, lo que no queréis, o queréis alguna duda, de qué esperáis del juego, si lo tenéis, si no lo tenéis, de cualquier cosa sobre este Hitman Go. Iré viendo lo que es el chat. Cualquier pregunta que me queráis dejar o cualquier cosa, me lo decís en el chat del directo y os intentaré contestar lo antes posible. Espero que no se me pase ninguno, pero a lo mejor hay algún ojo que no puedo estar en todo a la vez. Le he quitado la música para no molestar, ¿vale? Solamente he dejado los efectos de audio, que yo lo veo más importante que la propia música, que al fin y al cabo no tiene mucha chicha. Y bueno, vamos a empezar en nada, en un par de minutos. En un par de minutos empezamos. Vale, 5 amiguetes somos. Muy bien, empezamos guay. Estamos muy bien. Vale. Si lo estáis escuchando de fondo o lo tenéis como ventana principal este directo, dejar mensajitos, ¿vale? Que me mola mogollón interactuar con vosotros, haceros preguntas de todo tipo, o sea, que cosas que no sepáis lo intentaremos resolver entre todos. ¿Queréis que deje la música de fondo? Sound. Vale, yo creo que para mí la música está demasiado alta para mí. Vale, me dejo así la música en plan de fondo. Vale, decidme si lo oís muy alto, muy bajo o si se me oye bien en respecto al juego. Necesito que me lo digáis, chicos. Bueno, vamos a empezar. Quedan segundos para empezar a las 6 y cuarto de la tarde, que es la hora prometida. Vale, esto por aquí. Vamos a publicar el tweet. Para pa 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 pam pa pam. Vale, voy publicándolo otra vez por aquí. Y empezamos ya, que son las 6 y cuarto. Voy a las 6 y cuarto directo. Perfecto. Vale, voy a dejar incluso un poquito más la voz. Una cosa así que se quede de fondo, pero que no moleste. Bueno, vamos a empezar con lo que es la primera pantalla de Hitman Go, ¿vale? De esta versión. Creo que era la versión de móviles. Este juego nació realmente como un juego para móviles y ahora se ha exportado a PC, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes niveles, 2 de 70, 2 de 45, ¿vale? Vamos a empezar con el primer nivel. Vamos a empezar, he hecho unas fases de prueba para ver qué tal se veía el juego, qué tal iba. Y quiero que veáis simplemente, o sea, la sencillez del juego, pero me gusta, ¿no? Porque es muy atractivo. Con este botón podemos rotar, nivel 1 de 1. ¿Vale? Pero siempre nos lleva a la posición natural, que es la de movimiento. Pinchamos y movemos. ¿Vale? Es sencillo. Como que completamos con una marca. Pasaremos al nivel 2, que sería 2-1. 1-2, vale. O sea, mundo 1, nivel 2, como el Mario, ¿no? Parecido a Mario. Vale, pues en este caso, moveríamos una posición. A este lo quitamos del medio. Y se irá avanzando posiciones hasta llegar a la meta, ¿no? Vale. Pasaríamos al nivel 3. Sería 1-3, si no me equivoco. Vale, en este caso tendríamos que... nuestro objetivo es llegar a la meta, ¿vale? Pero tenemos un cortador de césped aquí al lado. No hay botones, ni opciones, ni nada por el estilo. O sea, simplemente mover la figura. Sería atacar por un lado. A este lo quitas del medio. Y llegas a la misión. Por ahora parece bastante, bastante fácil. Vale, se nos abre el nivel número 4. Este sería el 1-4.
Vale, aquí la cosa se empieza a complicar ya. Porque yo no puedo ir para allá porque este está mirando. Pero sí que podríamos ir para acá. Para acá. Quitamos uno. Quitamos otro. Quitamos este. No sé, no parece muy complicado, ¿no? Vale, llegamos a nivel 5. Nivel 1-5. Nos encontramos con una especie de piedra. A ver. Ah, vale. O sea, lanzas lo que es la piedra. Vale, está claro, está claro. La piedra esa se tiene que coger y lanzar. Vale, ok. La pillamos. Ah, pero la tengo que lanzar ya. Ah, vale, es de distracción, es de distracción. Hostia, qué guay. Vale. ¿Cómo mola? Conker, muy buenas, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estamos probando Hitman Go. Esta versión un poco alternativa del clásico Hitman, ¿no? De espionaje. Vale, estamos llegando a lo que es ya la mansión, la fiesta. Y en este caso nos encontramos dos elementos disuasorios. Uno podría ser este, que si yo lo lanzo al medio. No, ya lo he hecho mal. Ya lo he hecho mal, ya lo he hecho mal. Vale, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Vale, no se tiene que tirar tan rápido. Vale, vamos a ver. Si yo cojo la piedra, la podré lanzar en estos cuatro puntos. Pero si cojo esta piedra, la podré lanzar en esos tres puntos. Entonces, lo que quiero ver es. Lo que quiero ver es dónde lanzo la piedra. A ver, ¿qué se me ocurre? Si yo cojo la piedra y la lanzo. No, es que tiene que ser esta. Tiene que ser esta. La lanzo aquí. Vale, me quito dos de golpe. Muy buena. Muy buena. Y si cojo esta y la tiro aquí. ¡Oh! ¡Fuck! Hostia. Así no lo puedo hacer. Así no lo puedo hacer. Vale, porque me derriba él, me derriba él. Si yo la cojo y la tiro aquí. Ah, que me parece que es así. Ahora estos vienen para acá. ¡No! Tenéis que cambiar de cara. Tenéis que cambiar de cara. Ahora sí. Ah, vale, me caza, me caza. Me caza el tío, me caza el tío. Vale, a ver, darme ideas, escribir a ver qué estrategia seguiríais vosotros. Yo creo que si esta la lanzo aquí. Esta no hace nada y ahora ya no puedo avanzar. Vale, así no es, así no es. ¡Ah! Tengo que estrujarme la cabeza. O sea, el cerebelo. Claro, tiene que ser un campo de acción donde estos dos se queden mirando.
Sí, esto más o menos tengo claro, ¿no? Porque se me acercan los dos. Me cargo dos de golpe. Pero estos dos paletos de aquí son los que me imposibilitan llegar. Te hace una escena más cenital, más vertical. Buah, está complicado, mola, mola. Mola mucho. No, es que no vale. No vale, porque este me come. Vale. A ver. ¿Qué coño? Ya, pero es que siempre tengo la duda de este, ¿no? Porque es que este ahora no me deja. Este me caza aquí. Vale. A ver, otra cosa. Está claro que esa piedra la puedo tirar aquí y estos dos bienes me lo cargo. Entonces, la piedra va a ser. El tema va a ser tirar la piedra aquí. Moverme para abajo. Vale, ya lo tengo. No, 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 no. No, pero aunque tire la piedra, que él se me queda mirando. Claro, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. O sea, con la piedra tengo que dirigir primero. Esto no está mal. No está mal, no está mal hecho del todo. Pero el objetivo es que este vaya. Para acá. Para acá. Ah, no puedo. No puedo, no puedo. Ta 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 ta. No hay más botones, digo, a ver si puedo sacar una pistola o algo. Pero no, no. No. Se tienen que quedar los dos de la derecha, porque este no es el problema, ¿no? Porque, o sea, el de arriba es directamente al de abajo. Este es este, vale, este es este. Pero esta piedra, o este elemento disuasorio. ¿Y si lo tiro aquí? No. Ah, sí. Ah, qué buena, era así, era así. Pero lo puedo matar, ¿no? ¡Qué buena! Era así. ¡Ah! Era moviendo los cuatro. Vale, me han dado la de mata a todos los enemigos. Y también pueden dar la de no mata a ningún enemigo. Vale, una de tres. Una de tres. Vamos al nivel número 7. ¡Ey, Tera! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? El 7. Hostia, esto ya es canela, canela en rama. Vale, los cuatro los dirijo. Vale, ya he hecho un movimiento. Y ahora solamente puedo hacer otro. Vale, me han pasado cinco turnos of power, no kill. Vale, me han dado dos de tres. No está mal, no está mal. Bien, ya le estoy empezando a pillar un poco el rollete. Vale, estamos en la pista de tenis.
María, a ver, María. Vale, yo estoy por aquí. A este no lo puedo atacar porque me está mirando. A este sí. ¡Oh, fuck! ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¿Y cómo sé yo que este se da la vuelta? Ah, por cada movimiento mío hacen uno suyo. Entonces siempre estaremos igual. Que esa no la puedo matar nunca. Vale. Ah, era matar al objetivo. Vale. Bueno, no está mal, no está mal. Pasamos al nivel número 9, que es la segunda pista de tenis. Vale, mi meta, como siempre. Podemos ver qué es esa de ahí. Estoy intrigado. Vale, con el trail no puedo. ¡Qué cabrón! Bueno, da igual, ya me puedo pirar. Quince movimientos, ¿no? 15 turnos, es a lo que se refieren. Vale, nivel número 10. Ah, ya lo he hecho mal. El objetivo es que se quede al revés. O sea, que se queden mirando hacia el lado contrario, con lo cual... Vale, esta puede ser la mía. No he matado a nadie, pero sin embargo me he pasado y puede ser uno de los objetivos, ¿no? No. En este caso no, en este caso era matarlos. Vale, voy a compartir el directo por aquí. Vale, esto por aquí. Perfecto, ya anunciado otra vez por Twitter. Vale, pasamos al siguiente nivel, que es el 11, y nos dirigimos a una especie de invernadero de plantas. Los amarillos tienen movimiento consecutivo al mío, me refiero. Según lo que yo haga, ese hace siempre la misma. Vale, estoy en la planta, ¿eh? No os lo perdáis. Mierda. Mierda. Vale, se supone que lo de la piedra es algo.
por ahí no se puede. Por ahí tampoco. Por ahí tampoco. Vale, vamos bien. Bien, bueno. Ah, es un maletín de datos, creo. Creo que es un maletín de datos. ¡Ey, Lexan! Muy buenas, tío. Bienvenido. Madre mía, cuánto tiempo. Lexan. Vale, vamos al nivel número 12. Que es dentro ya del invernadero como tal. Vamos a ver. En este caso nos encontraremos con una planta. Vale. No puedo atacar de ninguna de las maneras. Entonces ahora me tendría que esconder en el maletín. Vale, tengo el maletín. ¿Y ahora qué hago? Ahora le he cagado. Vale, no puedo, no puedo. No puedo. Olitas Lexan. ¿Podríais hostearme, Lexan, en tu canal? Hostearme para llegar a más gente, tío. Te lo agradecería mogollón. Y compartir el enlace del directo. A ver. Si me subo arriba y la avanza aquí, pero si me bajo abajo, tengo uno más de movimiento. Correcto. Y ahora para volver a la posición del maletín, necesito que este se vaya aquí, este aquí, este aquí. Vale, ya tengo al menos el maletín. Entonces. ¡Ah! Hostia, ¿el tío de arriba no se gira? Lexan, lo tuyo es llegar y petar, macho. Yo no sé cómo lo haces, ¿eh? No abres ni la boca, ¿eh? Eres un real fucker. Vale, el de arriba lo único que hace es moverse en horizontal, con lo cual necesito. ¡Ay, no puedo! Mierda, claro. Vale, tengo el maletín. Ah, pero lo he hecho mal. Uy, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. No, tú no de. He dicho me. Tú no cuentas en el me. Vale. Tú no cuentas en el me. O sea, te tienen muy considerado, Lexan, pero. Pero. Bueno, no te tienen considerado, no te tienen considerado. Vale. Bueno, como podéis ver, es un juego que se basa en los turnos, en los movimientos. Y podéis ver que hay una serie de elementos en los que tienes que interactuar. Como por ejemplo es, yo ahora puedo hacer un movimiento. Los personajes siempre tienen el mismo movimiento, con lo cual hay que saber la lógica que llevan y contraatacar. Entonces, este personaje en concreto, la única forma que tiene de moverse termino de pillar, ¿eh? No lo termino de pillar. Este me cuesta bastante. No lo termino de entender. Ah, claro, me tengo que quedar a uno y meterme en la planta. Ya está. Ya lo tengo. Toma. Nivel completado. Tengo los datos del maletín secreto. Mola, mola, ya lo he entendido, ya lo he entendido ese nivel. Vale, vamos al nivel número 13. 13, 14, 15 y 16. Vale. Ese es el mundo 1, como si dijéramos, ¿no? Nivel 13, saliendo del invernadero.
Vale, hacemos un movimiento tal que así. Vale, no, tal que así no, así no tiene que ser. Recto, recto, volvemos, volvemos. Vale. Gente del directo, cualquier cosa que queráis saber o preguntar o decir características del juego, preguntármelo en el chat que yo estoy encantado de responderos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, este es fácil. ¿Qué cojones? Ah, estoy fucked. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Me tiene que haber quedado una atrás. ¡Qué buena, qué buena! Vale, ya le pillé el rollo, venga. Esto por aquí, esto por aquí. Este por aquí, este por aquí. No. No, así no era, así no era. Vale. Si hago otro movimiento recto, él viene. Nos movemos una. Vuelvo atrás. Vuelvo adelante. Exacto, era así. Vale. Vale, por ahora lo tenemos bien. Vamos a pensar en la siguiente, en el siguiente elemento, que creo que era tirar la piedra. No lo hemos hecho tan mal como yo creía, la verdad. Yo creo que me va a salir bastante peor. Es tirarla ahí en medio. Lógicamente me escondo en la planta, cual zurrupia. Derecha. Mato uno. Planta. Derecha. Hostia, pero el de la derecha se me ha descuadrado. El de la derecha se me ha descuadrado. Ahora, ahora te he pillado. Ahora te he pillado. No. Tenía que estar uno por delante. Una, dos, tres. Una, dos, tres. No. Se me escapa por un movimiento. Se me escapa por un movimiento, maldita sea. No, ahora tendría que estar atacando. Hostia. Esto está complicado, ¿eh? Wow. Wow. Tío, esto está complicado. Está bastante complicado. Ta 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 ta. Voy a alejarme un poco más del elemento. A ver si al alejarme. ¡Ay!
¡Ay, siempre me queda uno! ¡Siempre me queda uno! ¡Siempre me queda uno! Siempre me queda uno. A ver, chicos, del directo, gente del directo, decirme qué idea lleváis o qué movimiento haríais. O si reiniciamos. Volvemos, nos escondemos. No puedo. Ah, desde. Ah, vale. Que desde la planta sí que se puede. Vale, ya lo entiendo. Vale, ya lo entiendo. O sea, desde la planta sí que se puede atacar directamente. Vamos al nivel 14. Vale. Coño. Este era más fácil, pero me ha faltado no matar. Los objetivos eran no matar. Vale, nivel número 15. Ave María, ¿eh? No te lo pierdas tú. No te lo pierdas tú, que esto tiene chocolate. Oye, yo quiero ver por allí, ¿no es justo, no? Así, sí. ¿Dónde está el... la meta? Es ahí abajo, ¿no? ¿No? Fuck. Vale, no puedo. O sea, en línea recta no puedo tirar. ¿Y ahora? ¿Para dónde me movería? No. Na, 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 no.
¡Coño! Que estaba ahí la figura. Hostia, no lo había visto. Vale, ya estoy como antes. Ya estoy jodido como antes. Ay, no, coño, no. Hostia, era dentro. No. Creo que el objetivo es cargarme a los colores. Toma. Bueno, el maletín, oye, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Vale, vamos a la. Imagino que será el mapa final. Ah, no, me ha abierto el segundo mundo. Me ha abierto. Hemos volado el segundo mundo, que sería una especie de zona mega terrorista, ¿no? Algo así parece, como un campo de. Vale, estaríamos en la entrada de una mansión. ¿Esto no hace nada? Yo no puedo ir para adelante. Haz algo aquí. Que me va a matar. Claro. A ver si hay que hacer alguna opción especial o algo. Vale. Venga, de puta madre. Ah, bueno, claro, pero puedo comunicarme aquí, subir y matarle. Vale. Ya le pilla el rollo. Ok. Ok. Este sería como más o menos como de entrenamiento. Con el tema de las trampillas. Vale, segundo nivel. Ay, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, es verdad. Entonces, ¿cuál sería? Con esta me puedo transportar a esta.
A la izquierda no puedo, porque me ataca este. Y arriba tampoco. Ah. Entonces, no. Me falta una pieza. Ah, no tenía que haber hecho eso antes. Vale, vamos a probar al revés. Si yo, por ejemplo, tiro arriba, izquierda, subo. Ostras, qué complicado. Esto se está complicando ya. Hostia, el segundo mundo está de traca, ¿eh? Ah, no puedo. Ay, no puedo.
ahora. Estoy jodido. No. No. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente directo. Era para mostraros lo que ha sido Hitman Go. Podéis ver que es un juego que a por turnos, tú eres el. Son fichas, es un juego de fichas. Es moverte por diferentes puntos del mapa. Escotillas, coger los maletines, las piedras o los elementos esos disuasorios, ¿vale? Creo que hay en torno a 5 mundos. Yo me he hecho un mundo y dos pantallas del segundo. Me he hecho el primer mundo entero y del segundo solamente dos mapas. Vamos a verlo por aquí. Porque yo diría que es. Hay no sé cuántos mundos. A ver, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7 mundos. Hay un total de 7 mundos, correcto. Yo me he hecho uno y dos pantallas del segundo mapa. Y bueno, más o menos pues ya habéis visto lo que es la física del juego, cómo es, cómo se mueve, ¿vale? Y luego tenemos lo que son las ayudas, que con lo que es el maletín, la bombilla, perdón, cuanto más maletines consigamos, lo vamos a girar por bombillas, que son consejos para los. Para solucionar los problemas, ¿no? Para solucionar pantallas. Y bueno, chicos, hasta aquí lo que ha sido el directo. Ha sido un poquito improvisado, pero bueno, me apetecía jugar este juego y digo, pues qué menos que invitar a mis amigos. Y nos vemos en el siguiente directo. ¡Hasta luego!